Estamos visitando la ciudad de Cincinnati. Fuimos a un museo, pero allí van a cerrar y solo pudimos grabar por un par de minutos. Thank you.
cruzando el puente que une a Cincinnati con Kentucky. Lo voy a mostrar. Así que ahora mismo estaremos entre medio que Cincinnati y Kentucky, ni aquí ni allá. Pero es un punto bien bonito que les voy a mostrar. Así que vamos a hacer el recorrido ahora. Este por poco me lleva en la bicicleta. Bien, como les decía, de este lado, atrás mío tenemos Cincinnati, Downtown Cincinnati. Y como les explicaba anteriormente, de aquel lado tenemos a Kentucky, que de aquí lo podemos apreciar. Todo eso es el estado de Kentucky de aquel lado. Allá al fondo está el estadio de los Reds de Cincinnati. Ya estamos llegando al otro lado de Kentucky. La señora ya está llegando a Kentucky. Yo sigo en el medio, ni Kentucky ni Cincinnati. Exactamente en el medio. Mostrando, que no es a mí que me quieren ver el pasar. Eso es. Vamos a seguirle mostrando. Le voy a mostrar un edificio de Kentucky que me encanta bastante cada vez que lo veo, por su peculiaridad, su estructura. Así que ya estamos casi por aquí. A ver, le voy a enseñar. Estamos saliendo del puente. Por eso se ve este pasillo así. Vamos, foto en el medio de la calle. Peculiaridad. Ok, mis amigos mochileros, este es el edificio que les quería mostrar. Este edificio azul, me encanta la estructura que tiene, me encanta este diseño. Me voy a mandarse uno así en payita, así que vayan anotando. Tienen que hablar con Abinader para que hagamos un edificio así en payita. A ver, y me muestro un poco más. Como les decía y sigo repitiendo, estamos en Kentucky, ya no estamos en Cincinnati, ya no estamos en Ohio. Estamos en Kentucky, con solo cruzar el puente, estamos en Kentucky. Esta parte de Kentucky se llama Covington. Covington, perdón. Covington. Aquí le muestro. Definitivamente me encanta este edificio. Allá está el puente. Y nos da acceso a Ohio. Welcome to Covington, Kentucky County. No me voy a adentrar en Kentucky, claro está, con este sol y este calor no voy a entrar para allá, pero sí quería cruzar el puente para mostrarle este edificio. Eso sí. Thank you.
batería. Alguien encontró donde mecerse. Como los tiempos los muchachitos. Está vacío el estado. ¿Qué coño? Ay, Dios, si no era la idea. Esa gracia no para, eh. Bueno, tuve que ir a buscar otra batería a la guagua. Porque la mochila viajera dejó la mochila en la guagua. Y ahí que tengo todos los utensilios para grabar. Utensilios. Mejor dicho, todo el equipo para grabar. Seguimos aquí en Cincinnati. Ahora vamos a buscar algo de comer. Mi esposa me espera. Me siento en la jamaquita todavía.
Mis amigos de La Mochila Viajera, no se olviden en seguirme en mi canal La Mochila Viajera. Denle like, activen la campanita para que siempre reciban notificaciones de los videos que estaré grabando. Quiero recordarle también que por culpa de la pandemia, el problema que estamos pasando con el COVID-19 ahora mismo, los videos son un poco limitados, casi para muchos de los youtubers que tienen que ver con viajes y esas cosas. Son ahora un poco limitados los accesos, el grabar, el viajar en realidad. Y es por esta razón que uno se toma para grabar ciertos videos cortos y ciertas cosas que a veces quizás no resultan muy, qué sé yo, para algunos, pero para el que nunca lo ha visto, para el que no ha venido, para el que no ha estado, pues resulta importante. Pero ya luego que pase esto de la pandemia y estas cosas, pues habrán videos más interesantes de todos los youtubers, de todos nosotros. Podemos viajar a otros países, a otros lugares, otras cosas nuevas. Pero mientras tanto, cosas así que le podemos traer, cosas, vamos a llamarlo así, sencillas, pero que no son tan sencillas. Conllevan también moverse y esas cosas. Así que yo espero que les guste los videos que estamos haciendo, estoy haciendo para el canal. Yo estaré ahí tratando de ir a otras ciudades, a grabar otros lugares, para que conozcan lo que no han podido venir para acá, que conozcan un poco de lo que es Estados Unidos, sus ciudades, sus lugares, cómo se vive por acá, cómo se recorre. Así que yo espero que les haya gustado esta vez estando aquí en Cincinnati. Y quise traerles también para que vengan, para que vean lo que es el estadio de los Reds, ya que para nosotros los dominicanos la pelota es muy famosa, muy buena, nos gusta, nos interesa, está en la sangre de nosotros. Y hay muchos aficionados a la pelota, de las grandes ligas, esas cosas. Muchos no tienen quizá la oportunidad que nosotros algunos tenemos de estar aquí parado exactamente frente al estadio o entrar, como me ha pasado a mí ya otras veces, en este estadio entrar, fue mi primera vez. Así que por eso nosotros hacemos estos videos, por eso queremos que ustedes lo vean, lo disfruten, lo compartan, le den like, se suscriban al canal. Es una ayuda que nos pueden dar por este esfuerzo. Suscribirse al canal, compartirlo más adelante con los demás, para que lo vean, y decir a los demás que se suscriban también y que activen la campanita de notificaciones. Y dejen su comentario, porque los comentarios nos ayudan a crecer a los youtubers, nos ayudan a tener más ideas, sus críticas, sus buenos comentarios, esas cosas nos ayudan a saber más lo que tenemos que hacer. Así que yo espero que les haya gustado este video. Hemos pasado mi esposo y yo la tarde por acá en Cincinnati grabando para ustedes. Fuimos y comimos algo porque los carros no corren sin gasolina. Y nada, esto es Cincinnati. Espero que les haya gustado. Así que ya lo saben. Lo veo en el próximo video. No olviden suscribirse. No olviden activar la campanita. Dejen su comentario aquí abajo y compartan este video. Así que nos vemos en el próximo video de La Mochila Viajera RD.